Oh. <laughs> sean nuevamente bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Y bien, pues esta tarde vamos a agradecer al director general de Escuelas Secundarias Técnicas, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades que nos brindan para la realización de este programa. Y bien, pues también para todo el personal que, que apoya en esta dirección. Vamos a, a dar inicio con nuestro programa el día de hoy. El día de hoy tenemos, es, es un día especial. Tenemos a alguien, a alguien que nos acompaña el día de hoy, que es del Consejo de la Comunicación, es la licenciada sí. Celeste Bernal que nos acompaña de, de la dirección de, del Consejo de la Comunicación. Y bueno, nos trae a conocer una campaña que están trabajando ellos y que nos vienen a, pues, a hacernos partícipes también de ella. Pues un gusto platicarles de nuestra campaña del Consejo de la Comunicación ya tenemos varios años trabajando con pues alianza con los maestros, dando a conocer nuestros mensajes que pues durante más de 60 años hemos desarrollado para dar a conocer pues valores, actitudes, comportamientos que construyen una mejor sociedad mexicana. El Consejo de la Comunicación pues es parte de su misión y pues nuestra visión, como la conocen, es ser por la voz de las empresas al servicio de las grandes causas nacionales. Eh, un placer para mí platicarles de nuestra nueva campaña, nuestro nuevo movimiento social llamado Pues Por la Salud, y con la campaña de No está Chido, que lo que queremos pues es evitar el consumo de alcohol y tabaco en niños, niñas y adolescentes, cero tolerancia en el consumo de estos productos para ellos. Muy bien, Celeste. Pues a mí me gustaría que nos hablaras así, en, en algo en uh -huh. corto, ¿qué es el Consejo de la Comunicación? Pues el Consejo de la Comunicación es una asociación civil que tiene pues casi 60 años de construcción, de generar campañas de comunicación social enfocadas a construir una mejor eh, pues sociedad en México. Eh, Hace unos 10 años más o menos generamos una reingeniería en el Consejo donde definimos movimientos sociales. Los movimientos sociales son pues, impactos que van hacia más de 10 años uh -huh. o mínimo 10 años. En este sentido tenemos Educación de Calidad que ya vamos a tener 10 años con la campaña desarrollándola. Y tenemos actualmente tres proyectos que la acompañan. Es uno, leer para estar bien. El otro es el reto leer más que igual los invitamos a que se sumen como organización para fomentar el hábito de la lectura con los colaboradores, sus familias y también pues acercar a la lectura a pues toda la población y tenemos el concurso nacional de dibujo infantil diviértete leyendo en familia que es parte de los proyectos que se desarrollan en el tema del movimiento por la educación aquí tenemos la herramienta principal la lectura para desarrollar capacidades y ofrecer pues diferentes habilidades a los alumnos a los padres de familia a los maestros entonces por eso que se crea educación de calidad y a largo plazo, pues estamos proyectando el movimiento por la salud, ahora lanzando la campaña de No está chido. Muy bien, eso es lo que... Ahora sí que es la segunda, la segunda pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿cuál es el nombre de la campaña? ¿Y qué es lo que buscamos con esta campaña? Pues el nombre es No está chido. Eh, estamos buscando evitar el consumo de alcohol y tabaco en niñas, niños y adolescentes. Y te preguntarás por qué el No está chido, sí, ¿no? Claro. Eh, es una palabra que nosotros, los adultos, los jóvenes y los niños reconocen. Justo, pues yo platicando con algunos niños que conozco de estas edades, les preguntaba si sabían qué significaba chido me dijeron pues algo que está padre que está, bien, que está bien que me gusta y qué significa no está chido o sea hay, no algo feo algo que no me gusta algo que no me llama la atención y es por eso que pues utilizamos esta para, palabra que en México es muy reconocida y más también es que es reconocida por todos los niveles de nuestra por población si sí, cualquier persona va a reconocer que es chido Ok, yo creo que también no tanto también los niveles, sino también los diferentes sectores, ¿no? Ah, también este, pues, los mismo? sectores, los niveles pues educativos, todos los niveles educativos conocemos que es chido, ¿no? Ok, esa es la sí. campaña. ¿Y qué buscamos con esta campaña? ¿sale? Pues buscamos cero tolerancia en el consumo de alcohol y tabaco en niñas, niños y adolescentes. Nuestra campaña está enfocada a pues, dos sectores bien importantes. Uno son los niños de 10 a 15 años de edad y también padres de familia, maestros y círculo afectivo de los niños. Por eso que en nuestros pues diferentes gráficos van a encontrar a una niña, a un niño, a un adolescente, a una adolescente, a un profesor, a una profesora y a un papá, a una mamá y hasta un abuelo pueden encontrar, ¿no? Como parte de nuestra campaña. ¿Y esa campaña a través de qué medios la estamos generando? Pues te cuento un poquito. Nosotros en el Consejo de la Comunicación generamos movimientos sociales. Esto es que, pues, a través de diversos medios nos van a encontrar para buses, radio, televisión, cine, espectaculares, también nos pueden encontrar al interior de las empresas, generamos una campaña de comunicación interna para los colaboradores. Entonces, igual ahí nos pueden encontrar. Eh, tenemos alianzas con diferentes sectores de la población y uno pues claramente es el hecho que estemos hoy aquí presentando la campaña. De esa manera hacemos llegar nuestros mensajes a través de también acciones de relaciones públicas donde pues buscamos espacios para platicar acerca de la campaña. Muy bien. Hace rato comentábamos el tema de, de, de por qué los jóvenes o mejor dicho, por qué los niños, porque el tema está en que desde los niños, desde 11 años, 12 años, ya empiezan con el tema del alcohol y no solamente el alcohol, sino de algunas otras drogas que algunos dicen legales, ¿verdad? Uh -huh. Permitidas que es el tabaco. Entonces, ¿por qué no consumirlas? Ah, nos hablabas acerca del desarrollo de, de su del cerebro. cerebro. A ver, ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues algo muy importante es que el cerebro de una persona se desarrolla hasta los 21 años de edad. Es por eso que pues, es fundamental en el desarrollo de un menor de edad que no consuma estas sustancias para que se pueda desarrollar de manera adecuada la parte frontal del cerebro, que aquí se aloja la toma de decisiones. Esta toma de decisiones les permitirá pues tener un mejor Futuro, una mejor trayectoria escolar, una mejor, pues, trayectoria en temas deportivos, que esos también son muy importantes para el desarrollo de nuestra campaña. Nosotros, como te contaba, tenemos cuatro ejes importantes uh -huh. para desarrollar en diferentes aspectos y, pues, muy importante es que no consuman antes porque puede ocasionar problemas en su toma de decisiones. Claro, y platicamos también acerca de cómo a veces, como padres de familia, nosotros pues influimos en este tema, ¿verdad? Porque nosotros somos los que, ya sea en una reunión familiar o en, en la comida o en algún, en algún otro lugar, pues nosotros les damos esas probaditas a nuestros hijos. Eso es para que lo pruebe. Ah, sí. para esto, para otro. O sea, es, esta es, es parte de culpa de nosotros como pares de familia, pero ¿qué nos puedes decir de eso? Pues parte fundamental y algo que justo platicábamos es que para el desarrollo de un niño y para que ellos se sientan, pues bien, es importante la comunicación y la unión familiar. Y bien tú lo dices, a veces los padres de familia o los tíos o alguien que está cerca del niño, los abuelos, puede ser que ellos les digan, ah, pues pruébalo. Pero algo también muy importante es que hay una legislación que no permite esto. El artículo 220 de la Ley General de Salud, pues prohíbe que a los niños se les suministre alcohol porque pues no está permitido y uno es la venta y otra el suministrarlo. Si yo le doy a un niño menor de 18 años, o a un menor, pues es algo que va contra las leyes. Y esto es muy importante conocerlo y reconocer que pues no está bien y no está chido darles no de tomar no esa es la palabra clave, no está sí. chido. Y aquí el tema también platicábamos de cómo nosotros como padres de familia a veces cuando nuestros hijos comienzan metiéndose en este rollo, si me permiten la palabra, del alcohol y de las drogas, eh, nosotros como padres de familia muchas veces nos hacemos una pregunta de cómo es posible que hayan llegado a eso, o en qué momento yo como padre de familia eh, perdí yo a mi hijo, ¿no? Porque eso es lo que a veces comúnmente escuchamos. Y bien, eh, Alianza de Maestros, en los diferentes espacios que nos brindan, las escuelas secundarias técnicas, eh, los planteles educativos como es CONALEP o algún otro, otro este, sistema educativo, en donde nosotros podemos dar charlas sobre justicia y paz, hemos encontrado ahí con de familia que se hacen esa pregunta. Y muchas, muchas veces yo, eh, cuando, platicando con ellos, les digo, pues yo creo que lo que nosotros debemos de decir es que los perdemos precisamente en el momento en que yo como padre de familia... Me acerco a saludarlos cuando llego. Aún cuando llego tarde. Yo, cuando llego a, casa, eh, ahí a su casa, pues ya ellos ya están dormidos. Aún así, tengo que acercarme a ellos, apapacharlos, darles un beso, ver cómo están. Y en ese momento, yo puedo saber qué fue lo que hizo mi hijo en el día. Si hubo alcohol, si hubo alguna droga, qué consumió. Les digo, les digo yo a los jóvenes: el alcohol huele. Okay. El cigarro, claro, que deja un aroma. Entonces, si yo, como padre de familia, si todos los días hago esto, pues claro que me daré cuenta en qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está haciendo mi hijo? Entonces, yo creo que es parte también de, de nuestra responsabilidad de estar cuidando pues el espacio, estar cuidando dónde se desenvuelven nuestros hijos, estar cuidando también quiénes son sus amigos de nuestros hijos. ¿no? Y es muy importante, como bien dices, la comunicación y unión familiar. El hecho de estar cerca de los pues, niños, adolescentes, es fundamental para el desarrollo psicológico de ellos y pues también a ellos les gusta, ¿no? Que su papá o su mamá o su abuelo les pregunte cómo estás, qué has hecho, oye, ¿quiénes son tus amigos? ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Y qué es lo que te gusta hacer? también no conocemos qué es lo que les gusta hacer a los niños, entonces es súper importante reconocer qué es lo que les gusta hacer, porque también de ahí pues podemos acompañarlos a alguna actividad física, si les gusta el fútbol o pues igual y hasta hacen una apuesta en familia y dicen, "Ah, pues ahora vamos a ver el partido o vamos a jugar a las retas" y te voy a pagar el refresco, papá. Entonces te toca el refresco el fin de semana, porque también hay fines de semana, ¿y por qué no? Pues ahí nos podemos acercar a nuestra familia, ya a nuestros hijos, o pues a los más pequeños de la casa, ¿no? Entonces, Entonces o inventar alguna actividad en familia para que permita que pues, los niños platiquen más, eh, se den cuenta de que pues, papás siempre van a estar ahí apoyándolos, y es muy importante la comunicación familiar. Y nosotros como escuelas secundarias técnicas, ¿Cómo podemos participar en la campaña? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, algo bien importante es que a través de ustedes nos ayudaron también a difundir un concurso que tenemos, un concurso de cortometrajes, que estamos precisamente en, en esta etapa de evaluación donde vemos pues, el desarrollo creativo, cómo fundamentaron el hecho del uso de alcohol y tabaco y también cómo puedes ayudar a desarrollarte a través de los cuatro pilares de la campaña, que es conocimiento, información, eh, uh -huh. comunicación y unión familiar. Tenemos también actividades físicas y el desarrollo de actividades culturales. Esos son los cuatro ejes importantes y les invitamos a que todos nos desarrollemos en estos ejes para que pues, nos fortalezcamos. Ellos tenían que hacer como un corto donde nos contaran, pues, cómo veían el tema del alcohol y tabaco, cómo puede eh, ayudar los pilares de la campaña a que, pues, no te acerques a este al consumo. Y estuvo muy interesante. Estamos, como te digo, en proceso de evaluación. Y aquí es donde, pues, un poquito part... nos ayudan ustedes a difundir este concurso y también a conocer qué es lo que están pensando los adolescentes y las niñas y los niños para ayudarles y de, hay otras maneras que también pues es a través de los padres de familia, de los maestros que son súper importantes y fundamentales para el desarrollo de los adolescentes, que ellos también se acerquen y sean parte pues de fortalecer la comunicación en las escuelas y en el aula, es okay. importante. Bien, y esta campaña Celeste, ¿cómo o en qué ayudaría a nuestros chicos? de las escuelas secundarias técnicas. ¿Qué les ayudaría? Pues a desarrollarse en todos sentidos. Como bien te decía, el objetivo, pues, es que se desarrollen en temas físicos, deportivos, culturales, que se acerquen a sus papás. Siempre ellos van a estar cerca de ustedes y los van a querer y los van a amar. Entonces, pues, acercarse a papá y a mamá y contarle o a alguien de su familia siempre que, pues, se acerquen a ofrecerte alcohol, pues, diles, no está chido y, pues Importante no consumir alcohol y tabaco antes de la mayoría de edad para que tú te puedas desarrollar de la manera adecuada. La campaña lo que les está haciendo conocer es que, pues, tenemos un problema en la edad promedio de consumo de alcohol y tabaco. Vamos de, de los 12 años en alcohol y 14 años en tabaco. Entonces es okay. importante que reconozcan que, pues, no está chido consumir a esa edad. Bien. Y digamos, la campaña también, este, si alguno de los jóvenes conoce a algún compañero o algún amigo que ha caído en este tema del, del alcohol o del, de alguna droga, como es el cigarro, ¿a dónde puede comunicarse? Pues tenemos página web, es noestachido.org, pero como te contaban nosotros, en el desarrollo de la estrategia de precisamente de nuestro movimiento social estuvimos vinculados con más de 30 expertos, dentro de ellos está Centros de Integración Juvenil, ellos nos ayudan muchísimo en estos temas para vincular pues, a los chicos en si tienen algún problema, pues ellos pueden apoyarles y en la página de noestachido.org pueden encontrar más información y acercarse pues, a, donde, a los expertos que los pueden ayudar. En esta página podemos encontrar algún material de apoyo, algún tríptico, algún díptico. Tiene muchísima información, hay material de apoyo, hay diferentes eh, pues, síntesis informativa que pueden uh -huh. ellos consultar para que sepan un poco más del tema claro Ahí ahí, hay ahí se pueden acercar. Entonces, sí, claro. ¿nos puede repetir este, la página de, de internet y sus redes sociales para... Ah, que claro jóvenes? que sí. Es noestachido.org y en redes sociales nos encuentran como Noestachido en Facebook y Twitter. Ok. Y bueno, mira, Celeste, me gustaría que nos dieras un mensaje final para nuestros jóvenes de la este, TV para que pues, pueda llegarles y puedan ellos saber sobre esta campaña. Un mensaje final. Claro. Eh, pues los invito a que no consuman alcohol y tabaco, eh, son muy jóvenes, pueden mejor acercarse a hacer pues, a alguna actividad deportiva como el fútbol, básquetbol, boli, o tocar la guitarra, o aprender a tocar la flauta, y desarrollar todas sus capacidades, acercarse a sus papás, a sus maestros y también pues a alguien de su familia con quien tengan mucha confianza y díganle, "No, pues quiero aprender a tocar la guitarra, ¿me ayudas?" Seguro ellos les van a ayudar y eso sí está chido. Muy bien. Pues yo solamente podría decir que esta campaña no solamente tiene que ir dirigida a nuestros jóvenes. Esta campaña tiene que ser dirigida también a los padres de familia, a los maestros, a los profesionistas y a todos los que formamos parte de esta sociedad, como bien platicábamos hace rato. El padre de familia es parte fundamental, los maestros. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo. Si nosotros, como padres de familia o como maestros, pues también decimos, no está chido el consumo del alcohol, entonces nuestros jóvenes lo van a ver. Y es más fácil, dicen, que el ejemplo arrastra más que mil palabras, ¿no? Entonces, yo creo que es parte fundamental lo que nosotros podemos hacer también como adultos. Bueno, claro. pues, te agradezco mucho tus palabras, tu mensaje para nuestros jóvenes de la DGES, para que en este caso, pues, ellos sepan a dónde dirigirse en caso de que tengan algún problema o conozcan de alguien que, que lo esté padeciendo. Y bueno, no me queda más que agradecerte, agradecer al Consejo de la Comunicación su participación y bueno, esta campaña que yo creo que, así como todas las otras campañas que ha realizado, que va a dar frutos, y en este caso, pues esos frutos tienen que ser, pues para obtener una mejor, una mejor calidad de vida, un mejor México y una mejor sociedad. Y bueno, y agradecemos por último al licenciado. Ernesto Gutiérrez Garcés, quien es el director de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al equipo de la DG Media que nos ha dado estas facilidades para este programa y, bueno, a todas las autoridades que nos brindan siempre, como cada ocho días, su apoyo para la transmisión de esto. Pues muchísimas gracias a ustedes y recuerden, entren a chido y cualquier tema ahí pueden consultarlo. Y muchas gracias a ustedes por el espacio y por. El tiempo que nos han dado para platicar de este tema. Bueno, a nombre también de Carlos Aguirre, quien es el titular de este <laughs> programa y que hoy estamos aquí robándole cámaras, pues agradecemos mucho, a Alianza de Muestros agradece mucho a la DGES todos sus apoyos que nos ha brindado hasta este momento. Muchas gracias por todo. Gracias. gracias.